una montaña rusa sale en horizontal. Y a partir de cierto punto, sigue esta trayectoria. Igual a 16x menos x cuadrado menos 39. Calcula A, donde vamos a poner x es decenas de metros, no, tiempo en segundos, e y son decenas de metros. Ahí me he pasado. Calcula cuándo empieza a subir. B. Altura máxima e instante en el que alcanza esa altura. Cuando llega otra vez al suelo. Pensad un poco, leedlo. ¿Estáis pensando o no? Bueno, empiezo. Primero la pongo bonita, en orden. Menos x cuadrado más 16x menos 39. Y como es una parábola, lo primero que hago es calcular la x del vértice. Esto va a ser algo así. Voy a calcular la x, que es el momento en el que alcanza la máxima altura. La x del vértice tiene una fórmula que es menos b partido 2a. Voy a identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A valdría menos 1, b valdría 16 y c valdría menos 39. Entonces, aquí la x del vértice sería menos 16 partido 2 por menos 1. Menos 16 partido menos 2 es 8. Es importante conocer los puntos de corte con los ejes porque según el enunciado lo que hace la montaña rusa es salir y cuando llega a un punto hace esta parábola. ¿Vale? Entonces los puntos de corte me van a dar lo que me preguntan en el problema. Cuando empieza a subir y cuando llega al suelo otra vez. Corte con el eje y. Este no me da mucha información. Cuando x vale 0, menos 0 más 0 menos 39 y vale menos 39. Esto no tiene mucho sentido porque sería este punto. Por lo menos en este problema. Pero los puntos de corte con el eje x sí me dan mucha información.
cuando corta con el eje X, y vale 0. Por tanto, sería resolver esta simple ecuación de segundo grado. La fórmula es x igual a menos b sería menos más 16, que es menos 16, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4. Y ahora cuidado, por a, que es menos 1, por c, que es menos 39. Una fuente de errores, 2 por a. Muy común es dieciséis al cuadrado es 256, es estos signos, ¿vale? Yo primero opero los signos, menos por menos, más por menos, menos. Y luego 4 por 39 es 156, ¿no? Truco para multiplicar. Si hay que multiplicar 4 por 39, yo multiplico 4 por 40 y le resto 4. 4 por 40 es 160 menos 4, 156. Partido menos 2. Menos 16 más menos raíz de 100 partido menos 2. Menos 16 más menos 10 partido menos 2. Menos 16 más 10 es menos 6 partido menos 2, 3. Y menos 16 menos 10 es menos 26 partido menos 2, 13. Entonces, los puntos de corte son 3, 0 y 13, 0. ¿Y ahora qué? Ahora la tablita. Voy a borrar esto. Y voy a hacer la tablita como siempre, centrada en el vértice. El vértice es 8 y los puntos que voy a coger son el 7, el 9. Voy a poner los puntos de cortes que son el 3 y el 13, que si os fijáis, están los dos a la misma distancia del vértice, a 5 unidades. Menos 5 y más 5. Alguno más intermedio puedo coger, por ejemplo el 11 y el 5 para que me salga bien el dibujito. Y ahora tengo que calcular en esos puntos con esta ecuación. Menos x cuadrado más 16x menos 39. Aquí sería menos 8 al cuadrado más 16 por 8 menos 39 sería 25. Para el 7. Menos 7 al cuadrado más 16 por 7 menos 39. Ojo, esto es 7 al cuadrado y luego le pongo el menos delante. ¿Vale? Primero se calcula el cuadrado y luego el menos, porque no tiene paréntesis. 24, por tanto, como la parábola es simétrica, esto también tiene que valer 24. Para este ya sé que vale 0 y 0. Y para 5 sería menos 5 al cuadrado más 16 por 5 menos 39.
16 y 16. Solo me hace falta el primer cuadrante y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de altura llega hasta 25. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Para 3 vale 0, es este punto, 3 en X y ni para arriba, para abajo, ni porque es 0. Para 5 vale 16, hago una recta hacia arriba hasta el 16. Aquí aproximadamente, para el 7 son 24. Aquí. Para 8 son 25. Aquí. Y aquí ya sería simétrica. Esta sería aquí. La siguiente sería. Es el 11. Aquí. Y la siguiente aquí. Uno los puntos. Sería una cosa así. ¿Tiene sentido? Pues tiene bastante sentido. Pero he puesto que la I son decenas de metros. Yo creo que es una exageración. ¿Por qué? Porque subir a 250 metros de altura es un pasote. Pero 25 me parece poco. No lo sé. Depende. Entonces, ¿cuándo empieza a subir? En el instante 3, va 3 segundos así. Realmente iría así, pero como me dice el enunciado, que va en horizontal. En el segundo 3 empieza a subir. La altura máxima es 25 en el instante 8, que es el vértice. Y vuelve al suelo, vuelve a la altura original en el instante 13. ¿Es posible eso? Pues la verdad es que no lo sé.